Este año las economías de América Latina y el Caribe se van a contraer en 0,3%, por lo menos esa es la proyección que hace la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. La entidad dijo que también si esta crisis golpea a América Latina, bueno, la región está en mucho mejor forma que en el pasado para enfrentar la tormenta financiera.